40 minutos de RSE. Las empresas van a la escuela. Compartimos las experiencias de Torneos y de Sancor Seguros a través de sus programas de responsabilidad social con el foco en la educación. Visitamos las escuelas bonaerenses, donde Torneos promueve la actividad física, el deporte y sus valores. Y en Sancor Seguros nos cuentan sus iniciativas en prevención de accidentes, seguridad vial y cooperativismo escolar. ¿Qué es un ecosistema de responsabilidad social? Responde la doctora Alessandra Minichelli. Y el doctor Bernardo Klicksberg se refiere al desafío mundial de reducir la brecha digital. La Organización Mundial de la Salud recomienda, para evitar los problemas de sobrepeso u obesidad infantil, que los chicos y adolescentes entre 5 y 17 años realicen actividad física por lo menos una hora al día. La Fundación Torneos destina a escuelas y comunidades distintos programas para fomentar la actividad física de los chicos. Vamos a conocerlos a través de su directora ejecutiva, Alejandra Cialaba. La Fundación comenzó con la idea de trabajar con niños, con la infancia. En primer lugar, por un deseo de su fundador, Luis Nofal, que estaba convencido de que para que el país cambiara había que trabajar sobre los niños y sobre la educación. Los dos pilares que hoy mantenemos fuertemente en la Fundación y que son nuestro foco, digamos, ahí vamos. La Fundación Torneos lo que hace es trabajar para la promoción de la actividad física, entendida como juego, recreación, deporte, como una herramienta real de inclusión social educativa. Entendemos que hoy en Argentina hay un problema real de sedentarismo que trae también aparejado grandes porcentajes de obesidad infantil. Estos dos problemas son considerados la principal epidemia a nivel mundial y lo que decidimos trabajar desde la Fundación fue para empezar a promover en los chicos el movimiento en distintas formas, pero como una herramienta que creemos que además ayuda y potencia el aprendizaje de los chicos. Creemos en principio que el deporte y la actividad física colaboran con el desarrollo en distintos aspectos. En primer lugar, en un desarrollo físico, claramente, digamos, si uno trabaja en lo que es el movimiento y la actividad física, va a haber una mejora y un desarrollo físico. Desde lo emocional y desde la creación de valores, porque también sabemos que el deporte, la actividad física, el juego, permiten la vinculación con otros, el trabajo con otros, el tener que ser parte de un equipo, el tener que estar atento a lo que le pasa a mi compañero. Y hay un montón de valores que se trabajan desde la actividad física y el deporte. De hecho, nosotros trabajamos como un ejemplo con recreos en movimiento. Y a través de los recreos y de poder generar una propuesta organizada para el recreo, nosotros hemos mostrado que bajan muchísimo los índices de violencia entre los chicos. Entonces creemos que desde ese lado también estamos colaborando con el desarrollo integral. Y por último, porque hay muchísimos estudios que hoy avalan que el movimiento y la actividad física sistemática en los chicos mejoran su capacidad de aprendizaje. Entonces creemos también y somos unos convencidos de que la escuela tiene que incorporar más movimiento para que los chicos puedan estar más preparados y más dispuestos a aprender en la clase. En la ciudad santafesina de Sunchales nació en la década del 40 la cooperativa Sancor Seguros. Sobre su historia tan ligada al cooperativismo en la zona y sobre sus actuales programas destinados a la comunidad, hablamos con Javier Dibiase y Betina Azuña, responsables del área de RSE. Sancor Seguros surge a raíz de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas, Sancor Lácteo, que nace en el año 38, Sancor Lácteos, y ante la historia del cooperativismo, nace en el año 1929 con la primer cooperativa de Tambero. Así surge el cooperativismo en Sunchales. Así que bueno, tenemos justamente una raíz cooperativa que tiene mucho que ver con la responsabilidad social empresaria. Por eso nosotros decimos que el tema de la responsabilidad social empresaria va a estar en nuestro ADN, prácticamente forma parte de nuestra forma de ser. Lo tenemos justamente arraigado. En la comunidad trabajamos fundamentalmente en el tema de la seguridad vial. Tenemos distintos programas. El más importante se llama Programa Nacional de Prevención de Siniestros de Tránsito, Rutas en Rojo. Tiene distintos ejes. Un eje es un móvil que recorre todo el país, que tiene 8 estaciones que realizan test psicofísicos y cognitivos, donde la persona puede ver
si está en situación ideal de conducir o si tiene que recurrir al oftalmólogo para corregir alguna falencia que tenga. Otro de los ejes es la parte de capacitación. Tenemos distintas jornadas de capacitación en seguridad vial para los distintos públicos. Los puntos negros son aquellos espacios detrás de un vehículo que el conductor no puede visualizar aunque mire los tres espejos. Estos espacios a veces son tan grandes que cabe un ciclista completo y el conductor no lo ve y realiza una maniobra y puede generar un accidente. Otro de los ejes es un programa que se llama Formador de Formadores en Seguridad Vial para Docentes. Tiene una web que soporta todo eso y otro programa que se llama Compromiso Vial, que va destinado a las personas que están en contacto con el siniestro, como ser la policía, el gendarme, los gendarmes, los bomberos, el inspector de tránsito, y se lo forma en ese sentido, pensando en la generación futuras y en el cambio que puedan generar ellos. También tenemos otro programa que se llama Preveniños y Prevención en Escuelas. Trabaja distintos riesgos, no solo el riesgo vial, trabaja riesgo de incendios en el hogar, en lo que es en la escuela misma, pero también se enfoca mucho en la seguridad vial. Tenemos otro programa que se denomina Parque Temático de Seguridad Vial, que funciona en nuestra casa central, en Sunchales, que también va a la concientización de los niños. Uno de los programas más exitosos de la Fundación Torneos es Comunidades en Acción, del que ya han participado miles de chicos, especialmente de escuelas públicas del municipio de Luján. Visitamos tres de estas escuelas para conocer sus experiencias con esta iniciativa de la Fundación. Nos encontramos en la escuela número 29, es una escuela primaria del barrio San Bernardo de la ciudad de Luján. La Fundación Torneos llega a nuestra escuela hace unos años y nos propone participar en incentivando todo lo que tiene que ver con el cuerpo, el movimiento, la vida saludable. Nos pareció maravilloso incluir a este programa de Comunidades en Acción y comenzamos a trabajar desde dos miradas en un proyecto que tenía que ver con el expresarse a través del cuerpo, que es un taller de teatro y danza, y vivir en la, jugar en el medio natural, que tiene que ver con vida campamentil, vida en el medio natural, en la naturaleza y la vida saludable. Comunidades en Acción es un proyecto que lleva adelante la Fundación Torneos desde el año 2011. Actualmente estamos ubicados en 12 escuelas del municipio de Luján y una escuela del municipio de Vicente López. Básicamente el proyecto lo que propone a la escuela es empezar a trabajar en la promoción del movimiento y la actividad física. Y para eso le propone a la escuela que ellos desarrollen el proyecto que quieren llevar adelante durante los próximos 5 años. Esto implica que la Fundación no lleva un proyecto predeterminado a la escuela, sino que nos sentamos juntos a ver cuáles son las necesidades de la escuela y qué proyecto tienen ganas de desarrollar. Estamos en la escuela primaria número 15, Mariano Moreno, de la ciudad de Luján. El proyecto Comunidades en Acción se viene desarrollando en esta escuela desde el año 2013 y bueno, vino como a organizar, ¿no?, a nuclear un montón de ideas y de deseos que teníamos nosotros. Nos vino a dar la posibilidad de poder ponerlo en marcha, ¿no?, articulando desde el deporte el trabajo también de las otras áreas. Estamos en la localidad de Olivera, aproximadamente unos 16 kilómetros de Luján. Es una localidad muy particular donde todos los niños del barrio vienen a esta escuela. El programa Comunidades en Acción fue transformándose en todos estos años y haciéndose más extensivo. Nosotros comenzamos tomando la matrícula de segundo ciclo, donde teníamos para los que egresaban de sexto actividades campamentiles. Y para todo el conjunto del segundo ciclo, danza. La necesidad y el reclamo de los chicos hicieron que las actividades campamentiles se extendieran a cuarto. Entonces tenemos un proyecto que abarca desde cuarto hasta sexto, o sea, cuarto, quinto y sexto, una matrícula así de 190, tenemos más o menos 190 alumnos este año, donde las actividades tienen que ver con lo campamentil, con la vida en la naturaleza. ¿Qué es un ecosistema de responsabilidad social? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo funciona? Con su mirada de especialista nos responde la doctora Alessandra Minichelli. Thank you.
ecosistema de responsabilidad social? Nosotros el ecosistema, para que visualmente quede claro, lo graficamos con una roseta. Varias puntas con eje concéntrico. En cada una de estas puntas que identifiquemos a cada uno de los actores que necesariamente tienen que tomar parte en la definición de una acción de responsabilidad social. Si partimos de la punta de un sindicato, tiene que poder vincularse con una cooperativa, con una empresa, con una universidad, con un gobierno local, con una organización de la sociedad civil y así en cada una de las puntas. ¿Para qué? Para poder entre todos generar el diálogo necesario desde el lugar que cada uno ocupa para ver de qué forma construimos acciones responsables de las que participen todos y que efectivamente sean sólidas, que tengan arraigo, que permitan el crecimiento del entorno, del lugar donde cada uno de ellos desarrolla la actividad. ¿Qué está haciendo uno? ¿Qué está haciendo otro? ¿Qué se puede hacer mejor? Esta es la idea de trabajo en ecosistema de responsabilidad social y esta es la definición, es una herramienta de trabajo para construir acciones responsables. Ya salió Fondres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Héctor Otegui, CEO de INVAP, tecnología nacional que abre las puertas al futuro. Además, energía nuclear, mitos y verdades sobre este recurso. Recorrido regional de las compras sustentables. La columna del Dr. Bernardo Klicksberg y, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fondres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote a nuestra página web www.fondres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Fondres. De chicos a lo largo de los 7 años que lleva en funcionamiento pasaron por el Parque Temático de Seguridad Vial, que constituye uno de los programas de Sancor Seguros destinados a la comunidad. Sobre los objetivos y las actividades en este espacio, hablamos con la asesora docente del parque, Mabel Müller. El Parque Temático de Seguridad Vial es una propuesta pedagógica enclavada en Sunchales que nace a partir del curso formador de formadores desde el año 2007 que se ha hecho y bueno, uno de los proyectos de las escuelas participantes era justamente crear un parque, eso unido a la mejor idea que había nacido en el seno del grupo Sancor Seguros. Bueno, constituyó una realidad. En el 5 de octubre del año 2010 se inaugura el Parque Temático de Seguridad Vial y realmente queremos alcanzar un rango etario muy importante, que es la primera infancia, desde niños de 5 años hasta los 12 años. Luego la propuesta se extiende a distintas provincias. Entonces, recibimos en esta edad que nos parece interesantísima para trabajar en la formación de hábitos seguros para ser usuarios responsables en la vía pública. Esto se logra a través de distintos objetivos, sobre todo de una propuesta teórico-práctica lúdica que hace un intercambio con las escuelas, con los equipos docentes, con los equipos directivos, con los niños. Así que esto es la educación integral a la que aspira todo docente. ¿Por qué te parece importante el parque temático? Porque aprendes, primero si lo que aprendes lo de seguridad. Uh-huh. Respecto a las leyes. Uh-huh. Las leyes de tránsito. Sí. Porque ahí aprendemos a transitar en bici. Nos parece que es un síntoma de amor formar estos hábitos que hacen que se conduzcan en cada rol, ya sea transportado, peatón o ciclista, que se realiza en la vía pública. Y luego se ve los cambios de actitud porque ya tenemos en Sunchales chicos que usan casco al conducirse como ciclistas, señalizan las maniobras, doblar a la izquierda, a la derecha, detenerse. ¿Cuál es el objetivo final? La cultura vial, en pro de una mejor calidad de vida, de una vida más sana, de que sea sustentable en el tiempo, que sean esos niños los ciudadanos que realmente se manejen en un clima de solidaridad, respeto, tolerancia, acatamiento a la ley, que son valores primordiales en la vida y en la seguridad vial sobre todo.
Como parte de su programa Comunidades en Acción, la Fundación Torneos propone a las escuelas recreos en movimiento, una modalidad que hace más entretenido y motivador un momento que de por sí todos los chicos y chicas esperan. Movete, nosotros lo definimos como una campaña de concientización, en la cual desarrollamos distintas actividades ya más orientadas al público masivo y promover el movimiento hablando con los padres, digamos, mostrándole al padre la importancia de que mantenga a su hijo en movimiento, y con los chicos dándoles propuestas para realizar. Por ejemplo, en Miramar hace 2 años tenemos un parador a todo con actividades recreativas y deportivas. Organizamos eventos que se llaman Unidos por las Diferencias, donde trabajamos, por ejemplo, hicimos uno en Racing, uno en Atlanta, ahora vamos a hacer uno en Boca, donde la idea es convocar chicos de distintas procedencias, de distintos orígenes, a jugar. Mostrando también que es posible esto, de estar unidos a pesar de que venimos de lugares distintos, que el deporte une también y que la actividad física es un motivo de unión. Y el otro gran programa que tenemos en la Fundación se llama Escuela Plus. Escuela Plus es un programa que desarrollamos con DirecTV, National Geographic, Discovery en la Escuela y Microsoft. Es un programa regional de toda América Latina donde básicamente el foco son las escuelas rurales. Y ahí lo que buscamos es, a través del equipamiento que provee DirecTV, poner al servicio de esas escuelas y a través de esa tecnología contenido educativo que sea de alta calidad para que las escuelas trabajen. Y ahí entra el rol de las productoras, como decía, de Discovery, de National Geographic y de Fundación Torneos como productora, de desarrollar materiales educativos que sean realmente útiles para estas escuelas. Como parte de su programa Comunidades en Acción, la Fundación Torneos propone a las escuelas recreos en movimiento, una modalidad que hace mucho más entretenido y motivador un momento que todos los chicos esperan. Para nosotros era muy importante en la escuela organizar el uso de los espacios de la escuela, como también la organización de los recreos. Los niños salen al recreo y tienen todos sectores de juego, teniendo en cuenta los deportes, ¿no? Entonces juegan con las pelotas de básquet, con las pelotas de vóley, y cada niño sabe qué sector tiene para cada juego. Ellos lo tienen organizado, pero no se organiza como lo queremos nosotros, sino como ellos mismos los deciden en un trabajo que la escuela también lo tiene muy consolidado, que se llama Consejo de Escuela. Los niños se reúnen, se trabaja cuáles son las necesidades del recreo, qué nuevas ofertas puede haber, qué nuevos juegos podemos implementar. Y en esa reunión se discute, se resuelve, se acuerda y después se socializa. Y fundamentalmente, a partir de, ¿no?, del valor de poder estar en armonía, de poder tener una buena convivencia, de acordar con el compañero cómo, cuándo, pautar turnos, poder esperar. Fue muy importante porque uno ve que los chicos disfrutan el recreo, juegan en el recreo y hay movimiento en el recreo y fundamentalmente un clima propicio para después poder seguir aprendiendo, donde no se den conflictos, sino que puedan jugar con armonía y tranquilidad. Es la importancia de reducir en todo el mundo la llamada brecha digital. A este desafío se refiere el doctor Bernardo Klixwer. Lo digital es una oportunidad histórica para el género humano, digamos, nos permite hacer cosas no soñadas. Hay dos caminos que se bifurcan. Si lo digital es solo del acceso de unos pocos y la mayoría quedan excluidos, hoy los pobres del mundo no tienen nada que ver con la computadora porque no tienen ni teléfono, ni tienen agua potable, mucho menos van a tener ni luz eléctrica, mucho menos van a tener computador. Entonces, cuanto más haya una concentración tan
antiética de la riqueza, mayor va a ser el significado regresivo de la brecha digital. O sea, va a haber, además de los excluidos por situación económica, porque no tienen trabajo, van a estar los excluidos de la Internet. Si se utiliza lo digital para democratizar, para empoderar, así lo está haciendo Brasil, así lo está haciendo Argentina con su programa Conectar Igualdad, Uruguay, que fue el pionero con el programa Ceibal. O sea, a veces preguntan en la Argentina, y bueno, 2 millones de computadoras entregadas a los chicos más pobres de todas las escuelas del país, no van a ser 2 millones, según Alberto Cilione y Jaime Perciuk, el ministro y el viceministro de Educación, que están haciendo un trabajo excepcional. Cada una de esas computadoras en mano de cada uno de esos chicos, con maestros que son entrenados, eso asegura la democracia en la Argentina. Asegura una generación de ciudadanos con información. Es lo que no quiere el 1% más rico del planeta. No le conviene para nada. Internet para unos pocos. La Fundación Sancor Seguros desarrolla una serie de iniciativas vinculadas a la educación y al fomento del cooperativismo. Uno de sus mayores logros es el apoyo a la creación de cooperativas escolares, un programa que se está extendiendo hacia todo el país. Específicamente la promoción del cooperativismo escolar es un programa, bueno, que tenemos en Sunchales, de gran arraigo y que tiene que ver con la historia cooperativa de la ciudad, donde cada escuela constituye una cooperativa escolar y a partir de eso se fueron generando todas las cooperativas escolares en Sunchales, tanto sea a nivel primario, secundario, rural y especial. Yo soy equipo directivo de una escuela de la ciudad de Sunchales de gestión privada. Sunchales en el año 2005 ha sido declarada capital nacional del cooperativismo. Entonces este movimiento cooperativista que viene desde las propias organizaciones externas se traslada a la escuela. Y realmente vemos en los niños que esto de ayudarlos a tener los valores y los principios del cooperativismo desde la propia acción. ¿Qué significa esto? Conforman el consejo administrativo de una cooperativa. En el caso de mi escuela se llama Juntos es Mejor. Por supuesto, nombres, logos, todo elegido por los propios miembros. Se renueva anualmente. Entonces, que Sunchales cuente con 17 cooperativas escolares que alcance la gestión pública, la gestión privada, el ámbito urbano, el ámbito rural, el nivel, la educación primaria, secundaria y especial, es un hallazgo. Después lo tratamos de ir promoviendo a las distintas zonas geográficas del país donde Sanco tenga presencia. Y hoy tenemos 70 cooperativas escolares apadrinadas desde la fundación en todo el país. Realmente se respira este movimiento cooperativista. Nosotros los docentes tenemos oportunidades constantes de capacitarnos a través de diplomaturas que nos ayudan a ser docentes guías y acompañantes de estos niños futuros dirigentes y que buscan, por ejemplo, en el caso del nivel primario, luego quieren integrar la cooperativa en el nivel secundario. Y a partir de eso compartir los valores cooperativos de democracia, como te decía, solidaridad, participación de los chicos, donde a través de esta instancia de la cooperativa escolar puedan justamente llevar a cabo cualquier actividad, ¿no? La actividad que defina la escuela en su cooperativa escolar. Quiere decir que la experiencia es sumamente valiosa. Se encuentran con la oratoria, la exposición, la participación democrática, la escucha activa, todas cuestiones que hacen a que después se trasladen a la sociedad misma. El programa de la Fundación Torneos, Comunidades en Acción, cumplió 4 años desde que comenzó a implementarse en escuelas del partido de Luján. Las docentes y la directora de la Fundación evalúan los logros de esta experiencia. Nosotros pensamos que lo más valorado del programa iba a ser el financiamiento. Y la verdad es que hoy, si uno habla con las directoras, es lo que ponen en el último lugar, el dinero. Y que apunte a poder brindarle un espacio de vida mejor es fantástico. Torneos tiene esa capacidad, ¿no? Con la gente que lo conforma también. La evaluación de comunidades, hoy estamos entrando en el cuarto año de trabajo y creo que podemos decir que la evaluación es sumamente positiva. El programa Comunidades en Acción vino a la escuela a traer alegría y movimiento, ¿no? Desde ahí pautábamos el trabajo desde el inicio.
Hubo un antes y un después. Cada escuela tiene una realidad distinta en cuanto a los proyectos, pero en todos los casos creo que se ha motorizado un cambio y realmente se ha movido la escuela. La escuela entendió que necesita una educación física distinta, que necesita potenciar ese espacio. El día que tienen tal actividad, que tienen el taller, el día no quieren faltar. Y bueno, y eso también es donde nosotros pudimos trabajar, ¿no?, y profundizar en que los niños tienen que estar en la escuela, todos los días en la escuela, contentos, felices, con ganas y aprendiendo. Entonces hemos logrado que tenga un lugar diferente. Y hemos mostrado, junto con ellos, porque en realidad ellos lo han mostrado, que cuando hay movimiento y hay actividad física, también el resto de la escuela mejora. Porque hay más concentración, porque hay menos violencia, porque hay más trabajo en equipo. No es lo mismo un chico que no realiza actividad física que un chico que realiza. No va a ser lo mismo en su desarrollo intelectual, en su desarrollo emocional y en su desarrollo con el resto de vínculos. No es lo mismo y nos parece importante poder transmitir esto a los padres y a la gente, a la gente que se dedica a la educación, a las escuelas, a los ministerios. Trabajamos fuertemente en este mensaje. Hoy compartimos los ejemplos de dos empresas con iniciativas en responsabilidad social empresaria, ya sea para la prevención de accidentes de tránsito, la promoción del cooperativismo y sus valores, o de la actividad física y el deporte en las escuelas. Gracias por habernos acompañado. Confieso que me creo que nunca estuviste acá. Mañanas ya no existo.